Ayer le mostrábamos estas terribles imágenes. Son imágenes del empresario Cipriano Torres, un empresario dedicado a la venta de productos para la pesca, que era secuestrado, era subido por sujetos armados afuera de su casa allá en Chetumal, en Quintana Roo. Y pues bueno, terribles imágenes. Las autoridades han dado a conocer que lo encontraron ya sin vida, las autoridades estatales, en una bolsa negra y con huellas de tortura y de violencia. Con su muerte, Cipriano Torres se convierte en el cuarto empresario secuestrado en Quintana Roo en menos de 15 días, de los cuales tres fueron levantados y hallados muertos en un camino de terracería, esto por la zona de Cancún.